Hola, mi nombre es Abner Morales Coleman. Soy artista plástico. Soy originario de Bilby, Portocabezas. Tengo alrededor de, no sé, como 15 años de dedicarme a, primero a aprender las técnicas del arte. He ido mejorando gradualmente, he ido creciendo en cuestión de la técnica, el tema, la atmósfera que trato de impregnar a las obras que yo realizo. Todo lo he ido aprendiendo gracias a tutoriales en internet, libros y demás información que pude ir recopilando a través del tiempo que pasaba en las redes sociales y sobre todo práctica. De hecho, el primer contacto que tuve con el primer artista, así desde cero, podría decirse, un tipo que era arquitecto, era escritor, era músico y era artista, y entonces todas esos detalles de este personaje me llenó de intriga, me parece. Entonces quise investigar más sobre qué es pintura, qué era arte, y ahí fue todo el inicio de toda esta búsqueda de aprender, de conocer e ir mejorando lo que poco a poco iba aprendiendo. Pero con el tiempo traté de invertir mi tiempo en la carrera que iba a sustentar mi vida, por la cual tenía que dedicarme. Había mucha influencia en mi familia. Mi mamá es enfermera, perdón, es laboratorista clínica. Y ella quería, de alguna manera idealizada, ¿no?, que yo optara por su puesto, ¿no?, por su puesto o su cargo en el laboratorio de la clínica en Puerto Cabezas, ¿no? Pero a medida que iba creciendo, iba conociendo más, y investigando un poco más, conociendo más artistas, más de su vida y de las cosas que ellos habían logrado a través de lo que hacían, creo que me fui inclinando más hacia lo más artístico, ¿no? Hacia crear arte. Es muy interesante porque honestamente no esperaba esta grandiosa oportunidad, pero ya iba desde que empecé a explorar más, mejor dicho, a probar con pintar sobre tela y a dejar de solamente dibujar y pasar a usar los colores, a mezclar, a mancharme, a tomarle fotos, ¿no?, a buscar la mejor calidad de la imagen para ir coleccionando mis trabajos. Y a partir de todas estas colecciones que obviamente he perdido muchas imágenes, pero esencialmente las que están en esta exposición son una especie de, sin quererlo, ¿no?, sin planificarlo realmente, una colección tipo antológica, ¿no?, desde que empecé, más o menos, hasta la actualidad, hasta el 2020, ¿no? Y es una especie de contar un poco también de mi evolución, podría decirse. Por ejemplo, podemos decir que las imágenes de más baja resolución o calidad son las primeras, ¿no?, las primeras obras que empecé a embadurnar papeles, a experimentar, a pintar sobre casi cualquier cosa, ¿no? Y esta exposición personal representa esa especie de antología, ¿no?, una especie de fusión de todo lo que he hecho hasta ahora. Para empezar, sí, me concentré en el retrato, que, como decía Luis Mercado, uno de mis mentores indirectos, el retrato es esa parte más difícil y compleja de lograr en cuestiones artísticas y técnicas y etcétera, ¿no? Entonces, no sé, tuve un impulso de empezar por ahí. Después yo me di cuenta que era como lo último, por ejemplo, en la parte académica, esa es la última parte, ¿no?, que se toca, porque tenés que empezar con lo básico, las formas geométricas, los volúmenes, y empezar a dibujar bodegones, a comprender la naturaleza de las formas, tratando de representarlas sobre el lienzo. Y empecé por el retrato, y yo no lo sentí difícil. Yo era como más intuitivo, ¿no? Entonces era lo que me llamaba, quería tratar de representar
no sé, la alegría, el dolor, la tristeza, la melancolía, a través de la mirada de las personas que, de los personajes ya sea real o imaginado, que representaba, ¿no? Y entonces, por ahí empiezo con el retrato, con la cosa más difícil dentro de este mundo del arte. Y luego, un poco también la parte gráfica también. Creo que fue como inevitable porque era como más experimental y absorbía casi de un montón de artistas que hacían cosas diferentes. Y entonces, por ejemplo, los colores, me topo con este artista igual costeño, originario de Rosita, Augusto Silva. Y entonces encuentro esta cantidad de colores. Antes, yo solamente, antes de conocerlo a él, dibujaba solamente en blanco y negro, a grafito. Apenas estaba explorando con la acuarela. Y entonces, Augusto estaba estudiando administración de empresas en la Universidad de Huracán, en Bilby. Y entonces se dio que había un proyecto que lo contrató para hacer, elaborar un mural, mejor dicho, dos murales en esa universidad. Entonces, como yo tenía esta cuestión de dibujar en clases y en las orillas, en los trabajos y cosas así, una profesora me recomendó para que participase en del taller y fue súper, súper importante en mi vida. De hecho, creo que me influenció mucho porque Augusto Silva tiene un estilo neocubista y este hombre usa muchas formas geométricas, muchas líneas y son casi como hechas con reglas y como muy milimétrico, ¿no? Y en cuestión de colores, abunda un montón de colores sutiles, muchos cálidos, pero a la misma vez también combinados casi a la perfección, colores fríos, ¿no? Y también la temática. Mi temática básicamente gira en torno a la mujer, ¿no? No solamente el ideal de la mujer, sino también la belleza, ¿no? Que visualmente o artísticamente poseen, ¿no? Entonces, pero una vez me traté de hacer una... De hecho, siempre estoy en personal introspección sobre este significado, ¿no? de la figura femenina. Y siento que de una de las más grandes influencias siempre estuvo en mí. Me crié con 6 mujeres, que son mis hermanas, mi mamá, mis primas. Y entonces siento que de una forma inconsciente, o tal vez consciente, ¿no? Agarré esa figura femenina porque estaba siempre involucrado, ¿no? con mis hermanas, con su día a día, con sus dilemas, con sus deseos. Y entonces siento que es una parte de esas historias, de sus historias, se quedaron en mí y me influenciaron de una manera increíble, ¿no? Con decirles que ahora estoy creando una colección para una exposición que precisamente el tema es, pues, la mujer, y trato de explorar todas estas ideas que pospuse por diferentes razones, por trabajo, por estar atendiendo otro tipo de cosas, y explorar todas esas ideas que de alguna manera apunté en algún boceto, en algún dibujo, en algún cuaderno, y estoy tratando igual, ¿no?, de retomar esas ideas que siento que de alguna manera me llaman, ¿no?, para tratar de que termine de pintarlas o dibujarlas. Con la cuestión de la identidad, siento que tengo una cuestión muy multiétnica, ¿no?, multicultural. Si bien es cierto, me crié en una cuestión bastante mezclada con varias influencias, la afro, la mezquita, incluso mi abuelo paterno hablaba el mayagna porque era reverendo de la Iglesia Morava. Y entonces vivió bastante tiempo en Mozahuas, predicando y atendiendo ahí a la gente en su vida, ¿no? Y entonces, igual, ¿no?, él nos contaba sus historias y todas estas historias, leyendas y mitos, fueron influenciándome y fueron cargándome de mucha imaginación. Investigar sobre esta cuestión femenina y me lleva hasta África, ¿no? Que
Muchas culturas le dicen, son como su madre originaria, mamá África. Incluso tengo un cuadro en donde está una mujer tapándose, se llama la madre África, ¿no? Y siempre trato de explorar esta cuestión inclusiva, ¿no? De la mujer indígena, miskita, mayagna, de la mujer afro. Porque están ahí, pues, vas al mercado en Bilby o en Bluefield y están ahí, ¿no? Están estas mujeres distintivas con los colores vibrantes. Y gracias a la influencia, pues, de Augusto, empiezo a disfrutar, ¿no? Más que entender, a disfrutar esta cuestión del color en las vestimentas, que tiene un significado de historia que trasciende, ¿no? hasta esta cuestión de la esclavitud, de África, de cosas positivas también como la liberación, su emancipación, ¿no? Aquí nomás tenemos esta historia de la libertad aquí de los esclavos en Corn Island. Y todo esto, ¿no? No te hace ajeno a todo eso. Somos como, por lo menos en mi familia nos sentimos incluidos, ¿no? En toda esta cuestión que somos diversos, pero también somos una unidad. Yo estuve en Bilby cuando pasó esta cuestión de los dos huracanes, de Eta y Iota. Y honestamente fue terrible, ¿no? Fue un horror. Y toda este miedo que sentís por la naturaleza cuando esta se transforma en ese tipo de fenómenos. La afección psicológica, más por ejemplo a los niños que atendí, era como cualquier viento fuerte que cuando estaba atendiéndolos, dibujando, pintando, se asustaban, ¿no? Y ahí sentí también que mucha familia, sentí y miré también, ¿no? Que si bien es cierto, lo material se repone, decimos, ¿verdad?, para los que podemos reponerlo, pero ellos solamente se habían quedado con la ropa que tenían, ¿no? Y esta cuestión de sentir que lo que estás haciendo en ese momento los distrae temporalmente, pero su realidad no, realmente no la estaba cambiando mucho, ¿no? Hablando siempre, pues, en lo material, que es cierto que se repone, pero es súper necesario porque hay familias que necesitan más que otras. Todas estas situaciones que llegaron a tocarme personalmente, entiendo que no sé, hay mucha, una especie de necesidad, ¿no? Los costeños somos como bastante alegres en el sentido de que, por ejemplo, si llegas a la costa, sentís que el tiempo no pasa como aquí en Managua. Estuve como 3 años acá en Managua y era como todo medido por el ritmo de vida, el trabajo, ¿no? Pero al llegar allá sentís que todo pasa lento, ¿no? Y que es como más tranquilo. Ey, relájate, ¿no? Y tranquilo, ¿no? Y vas a la playa, el mar, el sol. Y es como, o sea, fases diferentes de que yo mismo he experimentado, ¿no? Como experiencia personal lo cuento. Y después de mirar toda esta cuestión y el temor de los niños hacia el mismo mar al que ellos siempre han querido y se bañan y han obtenido sus alimentos y su sustento, fue muy fuerte, ¿no? Y para empezar, pues, hacer mención de eso, esa afección personal, esa experiencia personal tratando, ¿verdad?, a los niños, a las familias, algunas familias de hecho que fueron afectadas por ETA y IOTA. Y haciendo mención porque siempre está esa influencia, ¿no? Seguramente en algún momento tengo algunos bocetos de todas estas emociones que sentí y en algún momento seguramente va a aparecer en algún cuadro una cuestión que trate de reflejar estas emociones que me generaron. Y toda esta acumulación de experiencias
cala en mí, ¿no? Y entonces, obviamente, por cuestión de cosas generales, me topo, ¿no?, con estas personalidades. Estas personalidades afro que influenciaron en la cultura general, en la cultura pop, en la música. Y tratar de interiorizarme esta filosofía de personalidades como Bob Marley, por ejemplo, toda su historia, The Wailers, su origen, ¿no? Y conocer, sobre todo interesarme, porque si no me hubiera interesado, pues no estaría contando la historia, ¿no? Martin Luther King, sus luchas de llegar a la igualdad, ¿verdad? A esta lucha de que el afrodescendiente en todas partes del mundo tiene derecho a sentarse en cualquier parte de la ruta. Todos estos detalles van trastocando mi manera de ver a mi sociedad, pues, realmente. Los costeños tenemos esta cosa de estar donde está nuestra familia, donde crecimos, porque eso influencia mucho a nuestra actitud. Una especie de aura, ¿no?, en la que te envolves. Y, por ejemplo, cuando estoy aquí, alrededor de un año, por ejemplo, tengo la necesidad de, no sé, salir a caminar y ver los árboles, visitar algunos balnearios. Esta cuestión podría decirse nostalgia, pero es como que necesitas ese hábitat, ¿no?, ese calor de tu cultura, de tu gastronomía, estos olores que muchas veces solo encontrás en la cocina de tu abuela o de tus tías. Quiero agradecer a todas las personas que nos están viendo en estos momentos. También quiero agradecer grandemente al Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Grandemente también quiero agradecer a Marvin por la invitación, por ese gran gesto de poder darme este espacio personal y aprovechar también y dedicar esta exposición personal a mis hermanos y hermanas de la Costa Caribe, que fueron azotados por los huracanes Eta y Iota. Esto se lo dedico a ellos. Y vamos a resurgir, vamos a reconstruirnos y que tengamos el ánimo de siempre, el carisma, y nos tratemos con mucho amor y con mucho respeto. Muchas gracias. Muchas gracias, Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano. Muchas gracias al artista Abner Morales por presentarnos su primera exposición personal de manera virtual como un homenaje al gran Martin Luther King, un gran defensor de los derechos civiles y de la no violencia en el mundo. Y complementando para Abner esta maravillosa exposición como un homenaje a sus hermanos caribeños que recientemente fueron afectados por los dos huracanes del año recién pasado. Espero que puedan disfrutar de manera maravillosa y espectacular estas lindas imágenes de la exposición del trabajo realizado por este gran talento artístico con el tono de la afrodescendencia, con el tema Caribe totalmente. Muchísimas gracias nuevamente a todo el equipo del Centro Cultural Nicaragüense Norteamericano por abrir sus puertas y por facilitar este maravilloso arte de exposición virtual.